Desde 1968, ella y su familia se trasladaron a Managua cuando su esposo, Gustavo Adolfo Parajón, concluyera sus estudios de medicina en Estados Unidos. ¿Cómo empezó a interesarse por la música? Comenzó a los 3 años, cuando mi mamá me daba clases de piano. Y a los 8 años comencé clases de flauta. A los 15 años comencé clases de canto. Durante la escuela superior participé en un coro y también en la Universidad de Denison en Ohio. Canté en el coro allí. Y después, cuando mudamos a Cleveland, Ohio, yo canté con el coro de la orquesta de Cleveland. Después de haber cantado con Robert Shaw, que era el padre de la música coral de los Estados Unidos, nunca pensaba dirigir un coro, pero cuando llegué a Nicaragua en el año 1968 no había muchos coros y me pidió comenzar uno en la primera iglesia bautista de jóvenes. Existía el coro Parajón Domínguez en la iglesia porque había comenzado en 1922 por mis suegros. Desde 1975 hasta la fecha, John ha sido la directora del coro Parajón Domínguez de la Primera Iglesia Bautista de Managua. Este coro, fundado hace 83 años por sus suegros, ha cantado continuamente en los servicios de adoración a Dios, desde esa fecha hasta el día de hoy. En la actualidad, cuenta con 55 miembros, de 15 a 70 años de edad. Yo me siento muy satisfecha. Ya el próximo año voy a cumplir 70 años. Todavía tengo mucha energía y no pienso retirarme todavía, jubilarme. En el próximo año, Carlos Roberto Martínez va a regresar a Nicaragua, un pianista que está estudiando en los Estados Unidos, y pensamos trabajar juntos con el joven Jorge Bojorge, que me ayuda ahora.
En 1994, John Parajón y una misionera canadiense fundaron el Coro Libertad en la cárcel modelo de Tipitapa. Ahí nos dirigimos hoy. Desde esa fecha, ha coordinado el coro, el cual ha logrado traer el mensaje de Dios, de paz, amor y esperanza a muchos privados de libertad. Aquí se prepara para impartir una clase más de canto a este coro que resurge. John Parajón tiene una costumbre tradicional, la cena en familia, una o dos veces a la semana. Aquí se reúnen las hijas, el hijo, sus nietos, nietas, yernos y su esposo. Bueno, somos una familia unida. Gracias a Dios que dos de nuestros hijos viven aquí en Nicaragua. La mayor, Marta, vive aquí con su esposo Dennis Cuellar y sus hijas. Y una de la mayor está en los Estados Unidos ahorita. Y nuestro hijo David vive aquí con su esposa Laurita y sus tres hijos. Solamente la menor, Rebecca, quien se casó hace dos meses, vive en Virginia. Y pues, en esta manera, comiendo juntos dos veces en la semana, podemos compartir las cosas que se han pasado durante la semana y mantengamos en contacto. Hace muchísimos años la oí yo cantando primero a ella y tocando la flauta. Y después la vi ya formando coro y cada día los coros se van imponiendo más por su calidad. Y entonces ella se merece el respeto y la solidez de la opinión de que ella trabaja muy bien. Y bueno, ella sigue adelante con mucho entusiasmo. Creo pues que ella está haciendo una gran labor porque el coro que ella recibió era un coro de más o menos 40 personas. Hoy ese coro ha llegado hasta 70 personas. Creo que en esta temporada van a participar como 60, pero el coro cuando está completo son casi 80 personas. Y una de las cosas importantes, que a la par del coro vienen surgiendo los jóvenes, hijos de los mismos coristas, y luego los nietos de algunos coristas viejos. Entonces hay tres generaciones en ese coro, el coro de los mayores, los coros de los jóvenes y el coro infantil. Es muy importante porque ahí se está haciendo un verdadero semillero que esperamos pues que eso sirva pues para ejemplo para otros coros pues que trabajen en esa forma como lo está haciendo John Parajón. John Parajón, una excelente e ilustre maestra, le ha dado mucho a Nicaragua porque ha fundado muchos coros, si no me equivoco, el coro de la penitenciaría, o muchos coros de niños. Y bueno, en sus treinta y pico años de estar con el coro de la primera iglesia bautista, ha hecho una labor muy profunda dentro del canto coral nicaragüense. A mí me da la impresión que John le debemos y le agradecemos mucho
todo esto que ha hecho por muchísimos años por Nicaragua, no solo con los coros, también ella fue miembro de la Orquesta Sinfónica Nacional tocando la flauta y el pícolo, si no me equivoco. Para mí es una diva del coro, la diva del coro, porque ella nos ayudó a formarnos, porque a mí también me dio en ciertas ocasiones algunas clases. John Parajón es sin dudas un artista especial. Su magisterio coral la lleva a entregarse a tiempo completo, aunque en sus ratos libres se dedica a la fotografía artística, paisajes, retratos y escenas. Sin embargo, su predilección se encuentra en la música. Ella sabe que la música tiene un gran impacto e influencia sobre la humanidad. Se siente comprometida a trabajar por ese ideal que es una meta cristiana. La música coral puede hacer un aporte para mejorar el nivel cultural y espiritual y así contribuir a formar nuevos hombres y mujeres responsables que hagan una diferencia en nuestro país. John Parajón, salud, felicitaciones y adelante.